En un operativo conjunto, el ejército y la policía capturaron a un hombre al que le hallaron en su poder dos kilos de cocaína en zona rural del municipio de Aguachica, sur del Cesar. Unidades adscritas a la estación de Aguachica y tropas del batallón 14 del ejército detuvieron a la altura del kilómetro 42 vía San Alberto La Mata a Hernán Darío Estrada, quien transportaba el alucinógeno avaluado en 5 millones de pesos. Los uniformados realizaban labores de control y registro a personas y vehículos en ese tramo cuando notaron la presencia sospechosa de Estrada, a quien tras ser abordado se le descubrieron los dos kilos de cocaína, quedando en calidad de detenido. El capturado fue trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata de la fiscalía en Aguachica como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.